Partir una pastilla a la mitad para ingerir la dosis recetada por su médico parece sencillo, pero esta costumbre puede provocar que el medicamento lo intoxique o, por el contrario, no cause ningún efecto. A esta conclusión llegó la investigación realizada por el Instituto de Investigaciones Farmacéuticas de la Universidad de Costa Rica. Nos planteamos esta situación porque es una práctica muy común, no solo aquí en Costa Rica, sino que en todo el mundo. Nos preocupaba básicamente las personas adultas mayores que quedan a veces a cargo de cuidadores y son los cuidadores los que tienen que fraccionar y no sé si tienen la capacidad suficiente para ver si hay una diferencia muy grande entre una mitad y otra mitad. La investigación se denomina Evaluación de Parámetros de Calidad Relacionados con el Fraccionamiento de Tabletas de Uso en Niños, Personas Adultas Mayores y Pacientes con Enfermedades Crónicas. El estudio evaluó también el almacenamiento en pastilleros, una costumbre realizada con mucha frecuencia y que puede ser contraproducente. Eso no se debería hacer porque la casa farmacéutica pone su fecha de vencimiento para el empaque específico que ellos usan. Sin embargo, también es muy corriente que uno ponga un pastillero para una semana o inclusive para un mes. Nosotros estamos analizando algunos medicamentos que tienen, digamos, características muy parecidas entre la tableta entera y la mitad de la tableta, porque existe a veces diferencias en que el medicamento o se disuelve mucho o se disuelve muy poco. El estudio se realizó con 10 medicamentos de uso frecuente suministrados por la Caja Costarricense de Seguro Social para padecimientos de la tiroides, presión arterial, mareos y vómitos. Los hallazgos de esta investigación serán útiles para recomendar a las casas farmacéuticas que fabriquen presentaciones con dosis menores o pastillas con ranuras que permitan partirlas fácilmente con la mano, ni se pulvericen o se necesite recurrir a cortadores.